El video de la semana es sin duda del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, sin mayor vigilancia en las calles del centro de la ciudad. Y lo que le dijo aparentemente la persona que lo grabó con su celular. Más allá de la polémica acerca de este diálogo, el video origina varias preguntas. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que se abrió una investigación para establecer por qué el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, estaba en una calle del centro de Bogotá sin las medidas de seguridad que debe tener un convicto. También investigará si es cierto que Moreno tenía una diligencia judicial ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Se no le da pena hacer una rata, la rata inmunda que es? El INPEC aseguró que Samuel Moreno había sido requerido por el alto tribunal, pero no explicó por qué el condenado exmandatario no estaba esposado. ¿Y usted por qué no lo tiene esposado? Sí, ¿dónde están las esposas? De acuerdo al procedimiento para el traslado a los requerimientos judiciales a internos con el perfil de Samuel Moreno Rojas, este debe ser acompañado por dos unidades de guardia penitenciaria, quienes efectivamente estaban con él durante la remisión. Sin embargo, en el video publicado en las redes sociales, solo se ve a un solo guardia y dos civiles más acompañando a quien es considerado el cerebro del carrusel de la contratación. ¿Le da pena? No, claro que no. ¿Por qué? Porque se robó millones de pesos. En un primer juicio, Samuel Moreno fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho en el escándalo de las ambulancias, en el cual se repartieron 67 mil millones de pesos. No, claro que no. ¿Por qué? Porque se robó millones de pesos. ¿Por qué?